Destrozos, escasez de energía eléctrica y de agua son los principales daños que persisten en áreas de la Bahía de Tampa a casi una semana del impacto del huracán Milton. Y la remoción de escombros es una labor que aún compromete a las autoridades. No es normal que todo esté cerrado. Las gasolineras están cerradas. Los restaurantes están cerrados porque no hay electricidad en algunos de esos lugares. Hemos visto la Guardia Nacional. Estábamos empezando a trabajar en nuestra casa y a limpiarla. Y la Guardia Nacional pasó para preguntar si necesitábamos comida o agua o lonas. El presidente Joe Biden sobrevoló y luego visitó las zonas impactadas por el ciclón. El mandatario dijo que más de 250 mil personas en Florida han solicitado ayuda federal a causa de esta catástrofe. Todas esas personas que no solo perdieron sus hogares, sino más importante aún, esas personas que perdieron la vida, perdieron a familiares, perdieron todas sus pertenencias personales. Varios enteros se inundaron y millones, millones se quedaron sin electricidad. Desde el sur de Florida, organizaciones sin fines de lucro recogen insumos para enviarlos hacia el centro del estado, con el propósito de aliviar un poco la necesidad que podría prolongarse por semanas. Estamos recolectando este, colchones inflables, generadores, eh, elementos de higiene, comida, agua, todo tipo de cosas para llevar a los damnificados allá. Estamos preparando un viaje. Para el próximo sábado, donde varios camiones saldrán a las zonas afectadas. El gobierno de Estados Unidos ha entregado más de 1.2 millones de comidas, además de 300 mil litros de agua y millones de galones de combustible en las zonas impactadas a través de la agencia FEMA. José Perralete, Voz de América, Miami.